Vamos iniciar as rotas. Na rota 1 teremos o painel. Estar en la ruta 1, enfrentando lo inesperado, APP y riesgos fiscales. El model es economista líder de BIDER. En la ruta 2, el panel embarque con seguridad. ¿Cómo compartir el riesgo de la demanda en proyectos de transporte? El moderador será Daniel Vieites, especialista senior de operaciones del equipo APP del BID. Y en la ruta 3, innovación y eficiencia para APP. Es el caso de Innova HC y del impacto social de Colombia. Moderadora Anita Fiori. Un excelente panel para todos. Damos inicio al panel número 14. Denominado Embarque Seguro, cómo compartir el riesgo de la demanda en los proyectos de transporte. Para ello contamos con tres panelistas de primera categoría. Rodrigo Barata, quien es director de Asuntos Internacionales de la Agencia Reguladora de Transporte del Estado de Sao Paulo. Adilio Selle, viceministro de la Coordinación General de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de Paraguay. Y Ana Laura Mastri Alemán, directora de PIAPEM Institute. Entonces, bueno, para iniciar este panel quisiera hacer algún par de reflexiones. Si tenemos una curva de distribución normal de eventos, no se toman en cuenta los eventos, digamos, con poca probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, hay eventos con poca probabilidad de ocurrencia que tienen un gran impacto, ¿no? Y este tipo de eventos, denominados como cisnes negros, están apareciendo con mayor frecuencia, ¿no? Y estamos viendo ahora, evaluando los efectos que están teniendo sobre la economía, ¿no? Eventos como, por ejemplo, la crisis del 2008, la guerra comercial con China, eventos de cambio climático, eventos de la misma pandemia, ¿no? Se están evaluando esos efectos, los costos que está generando, y obviamente impacta la demanda. Una segunda reflexión es que sería interesante también contar con un panel en el que, en lugar de riesgo de la demanda, fuera riesgo de volumen, porque la demanda no actúa por sí sola, ¿no? Interactúa con una oferta, y bueno, hay proyectos en los que amerita evaluarse también los factores de riesgo tanto de la demanda como de la oferta, ¿no? Tenemos un P por Q para determinar ingresos. Esa Q no es cantidad demandada, sino es una Q que permite tener equilibrio entre oferta y demanda, ¿no? Y esa Q es la que estoy denominando volumen. Y bueno, ya para dar entrada formal al panel, bueno, pues existen cuatro mitigadores de riesgo de demanda. El primero es, pues obviamente, elaborar buenos estudios de demanda que permitan hacer una buena predicción del tráfico. Sin embargo, bueno, en los últimos 15 años han aparecido estos cisnes negros que están dificultando tener precisión en estos estudios de demanda, ¿no? Existe evidencia empírica, por ejemplo, de Standard & Poor's, que contrató un estudio reciente de cuatro empresas dedicadas a realizar estudios de tráfico, en la que durante los primeros 5 años la predicción de estas cuatro empresas eran muy similares, pero empezaron a tener divergencia a partir del 5º año y ya llegando a la proyección de 30 años, digamos, en una predicción de proyectos carreteros Greenfield, en eso consistió el estudio, pues vemos que la dispersión es muy, muy, muy importante. Dado que el riesgo de la demanda es un riesgo no diversificable a través de instrumentos de diversificación, el gobierno es el agente más capacitado para poder asumir parte, no la totalidad, parte de estos riesgos. Y para ello existen tres mecanismos, ¿no? El primero es el mecanismo de reequilibrio económico financiero, muy utilizado en Brasil en los últimos 15 años. No, es un mecanismo que digamos, controversial,
controversial porque está sujeto a renegociaciones constantes, ¿no? Muchos países de la región han optado por quitar este mecanismo de sus marcos legales, ¿no? Ecuador tiene contratos bajo este mecanismo ahorita, contratos que fueron contratados bajo la ley, la antigua ley de modernización del Estado, ¿no? Tenemos un segundo, y han optado estos países por suplir este mecanismo de reequilibrio económico financiero por el de ingresos mínimos garantizados, ¿no? ¿Y en qué consiste? Si un ingreso real del proyecto cae por encima de un ingreso mínimo garantizado, el gobierno cubre la diferencia y que se computa como pasivo contingente, ¿no? Un tercer mecanismo de mitigación de riesgo de demanda, que es el valor presente en los ingresos, que fue implantado alrededor hace 20 años. Es un mecanismo que se está dando muy bien, está teniendo muy buen performance en proyectos de transporte, particularmente carreteros, ¿no? Y bueno, es un mecanismo en el cual el plazo es una variable endógena que se ajusta dependiendo de la evolución de los ingresos, ¿no? En caso que los ingresos incrementen respecto a los ingresos previstos en el modelo financiero inicial, el plazo se va a acortar. En cambio, si los ingresos decrecen respecto al ritmo previsto en el modelo financiero, el plazo se va a alargar, ¿no? Es un mecanismo que tiene sin duda muchas ventajas. Permite regular las rentas, dado que el inversionista desarrollador o contratista APP no podrá tener un mayor ingreso a lo solicitado en su oferta. Es un mecanismo que también permite una flexibilidad en la estructura de tarifas, ¿no? Y también permite regular de manera apropiada mecanismos de terminación anticipada. Entonces, dado que este último tema que toqué está relacionado al valor presente de los ingresos, yo empezaría la pregunta formulándosela a Adilio Selle. Adilio, mira, al igual que en Chile y Colombia, entendemos que ustedes están pensando en incorporar en un proyecto carretero APP que actualmente se está estructurando el mecanismo del menor valor presente de los ingresos. ¿Crees que sería un mecanismo efectivo en el caso de Paraguay para mitigar el riesgo de la demanda, particularmente en proyectos carreteros, o es preferible utilizarlo en otros sectores como, por ejemplo, en el sector aeroportuario? ¿Qué hubiera pasado si el Aeropuerto Internacional de Asunción hubiera sido regulado por el mecanismo del menor valor presente de los ingresos? ¿El impacto de la pandemia, de la baja internacional de pasajeros, hubiera sido menor, Adilio? Bueno, muchas gracias, Daniel. Es para mí un gusto compartir el panel contigo y con los colegas y estar en contacto con tanta gente que trabaja o está interesada en PPPs. Así que bueno, antes que nada tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo con tus comentarios iniciales y también decir que el estudio, digamos, la estimación de demanda tiene un efecto también, un sesgo optimista normalmente que también ha sido ya estudiado, y este sesgo optimista puede generar a su vez estos problemas de volumen que mencionaba, ¿verdad? O sea, al sobredimensionar la demanda, uno prepara un activo mucho más grande de lo que en realidad termina siendo necesario. Así que bueno, para contestar puntualmente a la pregunta, tengo que decir que Paraguay tiene la ley de APPs ya desde el año 2013 y teníamos un decreto que regulaba esa ley, que es el decreto 1350, pero justamente por las lecciones aprendidas y por la experiencia de los países de la región, optamos por modificar ese decreto. Ahora tenemos el decreto 4183 desde el año pasado, y los temas fundamentales que hay que destacar para interés de este panel son justamente que trajimos un poco más, más concretamente
el plazo variable asociado al menor valor presente de los ingresos. Entonces, hoy efectivamente estamos analizando un proyecto vial, el segundo más importante de Paraguay. El primero lo tenemos ya por PPP desde hace unos años. Y la idea es utilizar tanto el menor valor presente de los ingresos como el plazo variable. La combinación de estos instrumentos hace efectivamente que uno evite mayores renegociaciones, como bien mencionabas. Entonces se evita, digamos, ir adendando el contrato sobre la marcha, que hay también varios estudios sobre qué tan rápido se hacen esas renegociaciones en proyectos de PPPs. Entonces, básicamente esta combinación, como decía, a nosotros nos resulta súper útil, estamos queriendo ya probarla con este proyecto a efectos de mitigar estos riesgos de demanda. Fundamentalmente, como decías también al inicio, es importante hacer buenos estudios de demanda, estudios serios de demanda, pero ante la realidad, entonces el ajuste sería casi automático con este sistema. Entonces, en el caso del aeropuerto de Paraguay, habíamos intentado hacerla por PPPs, llegamos hasta el llamado internacional, pero estaba de vuelta con un plazo fijo, o sea, se había estructurado con un plazo fijo. Estoy seguro que si lo volvemos a licitar por PPPs, lo estaríamos haciendo también con esta combinación de plazo variable y menor valor presente de los ingresos, que al final es, voy a simplificar al extremo, es fácil, digamos, de calcular, y entonces nos da, tanto al público como al sector privado, nos da una previsibilidad, nos da una válvula de escape de qué es lo que pasaría si hay problemas de demanda con estos proyectos. Así que esa flexibilidad yo creo que es importante y esa previsibilidad, y bueno, de vuelta con todo este escenario de la pandemia, sería un buen mecanismo también prolongar los plazos a futuro del contrato en lugar de estar, digamos, reestructurando temas financieros y contractuales durante el proceso del contrato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adilio. La segunda pregunta va dirigida a Rodrigo. Rodrigo, existe en Brasil un esquema muy importante para mitigar los riesgos del concesionario que se denomina, ya lo mencioné en la introducción, equilibrio económico financiero. En general, todos los proyectos están sujetos a revisar periódicamente el equilibrio económico financiero de tal manera de mantener el equilibrio de los contratos. Este concepto tan usado en Brasil durante los últimos 15 años, ¿crees que es un buen mecanismo para mitigar el riesgo de demanda? ¿O adicionalmente al reequilibrio orientado al capital de la concesionaria, es necesario proveer otros instrumentos o elementos que permitan mitigar este riesgo? Muchas gracias, Daniel, por su pregunta. Y aprovecho para agradecer la oportunidad de estar aquí y discutir con gente capacitada un tema que es importante en nuestras discusiones en el sector de transporte en Brasil. Como ya se ha dicho, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel al principio. Los puntos planteados son muy precisos. Y las controversias que tenemos en nuestro sistema, en nuestra forma de trabajar el equilibrio contractual en las concesiones en el Brasil. Quisiera señalar que a pesar de que tenemos una construcción en el derecho brasileño del concepto del equilibrio y del reequilibrio contractual, eso se está perfeccionando y tenemos madurez en el Brasil para salir de un sistema que parece algo fijo, como se ha planteado, con revisiones periódicas y con un riesgo de renegociación que sabemos que es peligroso, que no es la mejor práctica, pero de la misma forma vemos menos que un sistema de equilibrio. Estamos hablando de un concepto, de una forma de enfrentar la composición de un contrato de inversión a largo plazo y de concesión. Y ese concepto es el equilibrio contractual. Se materializa la representación financiera de la asignación de riesgos en ese contrato de APP. Tal vez
estamos revisando tal vez ese concepto enyesado del pasado por algo más moderno, más madura, que permite que empecemos a preguntarnos sobre prejuicios que teníamos y el riesgo de demanda en el transporte es importante. Las de carretera, por ejemplo, vamos a ver que el riesgo de tráfico era un riesgo asignado incondicionalmente a las concesionarias. Y más recientemente estamos enfrentando eso de manera más seria y viendo que tal vez no sea la mejor elección regulatoria para todos los casos asignar ciegamente un riesgo de tráfico a la concesionaria. El caso de Chile, el primer ejemplo por el valor presente de ingresos, haya pensado en eso primero y tal vez ahora estemos buscando los mejores mecanismos para hacer eso. Aquí en el Brasil, nuestra historia de concesiones a carreteras están vinculadas a grandes ejes de transporte de carga. Teníamos una previsibilidad del tráfico carretero y más consolidado que en otros escenarios. Y Chile tiene ya concesiones dentro de regiones urbanizadas, que hizo que la previsión de tráfico fuera de más impacto. A ese país como Colombia y Paraguay enfrentaran ese problema antes que nosotros. Y para contextualizar esa cuestión del equilibrio, podemos ver más madurez en ese sentido, abriendo ventanas de renegociación. Tenemos ese concepto de equilibrio que viene de la exposición a riesgos contractuales. Eso se debe a la maduración que hemos tenido en la práctica brasileña, pero vemos que no es simplemente asignar riesgos que resuelve el problema de tráfico, que como se dijo, es un problema de ingresos, de factibilidad del proyecto, y simplemente decir, de vez en cuando voy a revisarlo, voy a discutirlo, pero eso no resuelve. Eso es parte de, es importante tener mecanismos que garanticen una liquidez para esa situación de tráfico o que nos permitan hacer el pago por disponibilidad. Y eso hoy en día tal vez no es discutido en el sector carretero. Ahí vemos las concesiones y que se pueden hacer los pagos por disponibilidad. Hay varias formas de pensar en la remuneración de la concesionaria y hablando de carreteras, pero podemos esto pensar en otros grupos modales para que sea más madura, que no se trate de una manera tan simplista el riesgo de tráfico. Y yo lo veo con mucho entusiasmo. La idea de traer al Brasil la lógica de concesiones por valor presente neto de ingresos. Tenemos desafíos. No hay una sola solución. Tal vez los principales activos que veo en el sector carretero es la transmisión. El plazo móvil plantea una necesidad de saber cuándo que la concesión va a terminar para hacer una corrección con una concesión futura. Y ese plazo móvil puede presentar algunos desafíos. Siempre tendremos un desafío en un contrato de largo plazo. Pero en el Brasil estamos tratando de perfeccionar la manera de tratar el riesgo de demanda. Y el gobierno del estado también, para que eso no se asigne ciegamente únicamente a la concesionaria. Hay que entender el activo adecuadamente con un estudio de tráfico adecuado y la definición de las inversiones. Aquí las inversiones son a veces no son factibles y hay que buscar mecanismo en nuestros países que enfrentaron otros problemas y buscaron otras soluciones. Es lo que queremos
usar para mejorar nuestra práctica? Es un debate pertinente. Estoy escuchando a los demás ponentes para aprender con las experiencias de ellos y ver cómo encontrar la mejor práctica o el escenario óptimo en las concesiones de transportes. Muchas gracias y estoy a su disposición para el resto del debate. Indiscutiblemente, una de las controversias sobre este mecanismo de reequilibrio económico es que permite cubrir también un riesgo que debería de ser asumido de manera natural por el mercado y no lo es, ¿no? Porque este mecanismo permite cubrir también el riesgo del equity, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el mecanismo de ingresos mínimos garantizados, que está orientado a que se pueda cubrir el servicio de la deuda de los financistas, ¿no? Seguiría con Ana Laura. Ana Laura, para el análisis de riesgo de demanda resulta clave estimar la demanda esperada a largo plazo, particularmente para proyectos de transporte público y autopistas urbanas. ¿Cómo crees que deben ser considerados los nuevos factores que han aparecido en proyectos de movilidad urbana como teletrabajo, por ejemplo, en la estimación de la demanda? Sí, muchas gracias por la invitación, ¿no? Por participar a ese panel. Me da mucho gusto, ¿no? Estar con ustedes. Y yo creo que también era importante, es importante tu pregunta en el sentido, en el transporte, claramente hay el transporte, ¿no? Interurbano, pero también más y más proyectos de APPs, ¿no? Se van más bien orientando a proyectos de movilidad urbana, ¿no? Que sean por transporte público, por autopistas urbanas, pero también una multitud de proyectos, ¿no? De polos, ¿no? De polos multimodales, ¿no? Y múltiples proyectos que se tienen, ¿no? En ese ámbito de la movilidad urbana. Y aquí es todavía quizás hasta más complicado, ¿no? Estimar la demanda, ¿no? A largo plazo. O sea, has visto, ¿no? Claramente con el tema del COVID y el impacto que tuvo, ¿no? Coyuntural, ¿no? De disminución, ¿no? De los flujos. Pero también tiene impactos a largo plazo, ¿no? Como más estructurales, ¿no? Con justamente el desarrollo del teletrabajo, ¿no? Hasta esas mismas conferencias que hacemos hoy, ¿no? De una manera, ¿no? Esos tipos de eventos, ¿no? Y de interacciones, ¿no? Cambian, ¿no? Cuál va a ser la demanda, ¿no? En el tiempo, ¿no? Entonces, complexifica el hecho de poder prever, ¿no? La demanda. Y en la lógica de movilidad urbana está muy complicado, ¿no? En el sentido, no solo tengo como en transporte interurbano uno o dos alternativas, ¿no? Pero tengo múltiples, ¿no? Y hasta de múltiples tipos de, ¿no? De transporte diferente, ¿no? Después tengo múltiples usuarios, ¿no? Que sea peatones, bicicletas, patinetas, ¿no? Como hay múltiples formas, diferentes formas de transporte público. Entonces tengo múltiples usuarios, múltiples posibilidades, ¿no? Que complican las cosas. También hay, ¿no? La demanda se va a ver reflejada por los cambios más regulatorios, ¿no? De cuál al final, ¿no? En particular con la lógica de ir incentivando, ¿no? Una movilidad baja en carbono, ¿no? Por ejemplo, la regulación de estacionamiento máximo, ¿no? En México, hace todavía unos años, ¿no? Se regulaba la cantidad de estacionamiento mínimo per inmueble, ¿no? Que se construía. En Europa es al revés, ¿no? Es el máximo, ¿no? Que está regulado, ¿no? Es como tú tienes que limitarlo, ¿no? Entonces, esos cambios son importantes también. Y claramente también tuvo múltiples cambios tecnológicos, ¿no? Y a venir todavía, ¿no? El free floating, los vehículos eléctricos, los vehículos a hidrógeno, ¿no? Hay una serie, ¿no? De cambios tecnológicos y todo esto te va modificando cuál es, ¿no? La demanda. Y de hecho, también retomando un poco tu introducción, estrictamente no deberíamos hablar de riesgo de demanda, más bien deberíamos hablar de riesgo de cantidad. ¿Por qué? Porque al final no nace la cantidad de servicio que se va a poder ofrecer por una interacción entre la demanda, pero también la oferta, ¿no? Entonces, va a depender la demanda de la frecuencia, ¿no? Del servicio público que se está proponiendo.
va a depender la demanda de la existencia de servicios alimentadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, es, ¿no? Todos esos factores que de una manera complexifican los estudios de demanda, pero que al final hacen, ¿no?, cuál va a ser la cantidad de servicios que se va realmente a ofrecer. Entonces, digo, no por eso yo digo que no deberíamos hacer estudio de demanda, ¿no? Nada más tenemos que enriquecer, ¿no?, los modelos de estudios de demanda que tenemos. Es verdad a nivel interurbano, pero es todavía más verdad a nivel urbano, ¿no? Y entonces, efectivamente, también podemos pensar en otros mitigadores, ¿no?, del riesgo de cantidad, ¿no?, que son entonces los temas de los cuales estaban hablando, ¿no? Entonces, esa es la idea. Muchas gracias, Ana Laura. Vuelvo contigo, Rodrigo, al tema de, bueno, ¿cuál es la razón por la cual el Estado de Sao Paulo ha seleccionado algunos proyectos con peaje sombra y otros a través del mecanismo de pago por disponibilidad? ¿Cuáles fueron los criterios que utilizaron para elegir un mecanismo y otro? Gracias, Daniel, por su pregunta. Tal vez no tengamos una regla de oro para mostrarles aquí en los proyectos, siempre que haya esto o aquello, llevó el Estado o cualquier ente de la administración a optar por un mecanismo específico. Lo que veo aquí en el Estado de San Paulo y que se refleja en la Unión Federal y en otros estados y municipalidades, el intento de comprender mejor el activo, y así podemos ver la forma más adecuada de hacer la remuneración. Si pensamos en el sector carretero, con el que tengo más contacto hoy en día, aún no tenemos proyectos contratados por disponibilidad. O que se complete el recurso tarifario. Ya tratamos, el Estado de San Paulo tiene una APP carretera, pero en la licitación el pago complementario fue de cero, una concesión de una modalidad que conocemos en el país, que empezó de nuevo. Entonces, hoy en día pensamos en pago por disponibilidad en activos en los que tenemos dificultades o que son complejas. Trabajamos en una concesión de un tramo conocido todavía no operativo que usa un gran volumen de inversión versus la incertidumbre en la estimativa de demanda. Cuando tengo un proyecto con precio fijo, tengo mayor dificultad en garantizar o dar un nivel de seguridad de que el resultado de la prueba con datos secundarios, datos de otras carreteras cercanas, puedan transformarse o resultar en ese número de demanda proyectado para la carretera. El Estado evalúa en que ya lo ha diseñado, tener una parte o todo el pago condicionado a la disponibilidad del activo. En la plenaria, otro ejemplo de pago por disponibilidad es cuando pensamos en el transporte interurbano por ferrovías. Se hizo una consulta pública y un proyecto que pensó en servicios pagados por disponibilidad. Imagínense la dificultad que tenemos de asegurar que la proyección de demanda prevista para un nuevo tramo carretero o ferroviario. Vemos gran dificultad aquí en el Estado de San Paulo y vemos que es más fácil tratar con el Greenfield en lo que se refiere a la demanda. Permítanme decir algo. Lo primero que buscamos
es mitigar la incertidumbre de demanda o de tráfico en el proyecto Greenfield. Ya vemos el pago con tarifa técnica o algo así para tener ese efecto de la incertidumbre, para compensar eso. Ese es el punto principal, pero en cada proyecto tenemos que entender bien cómo se va a portar para hacer ese trabajo. Si hacemos en un tramo urbanizado, tengo gran dificultad para definir las rutas. Y eso nos lleva a una discusión de nómina de pagos. Tal vez la lógica es la dificultad de los estudios de demanda nos llevan a pensar en nuevas formas de remuneración y de pago a los concesionarios para mitigar ese problema. No tenemos una regla predefinida en cada activo, en cada vehículo que enfrentamos, y contamos con la experiencia que estamos acumulando en el Brasil. Gracias, Rodrigo. Bueno, una de las características del peaje sombra es que, dado que es un pago que realiza el gobierno en función de la demanda, de acuerdo a las normas contables internacionales, se computa como, un pasivo, no se computa como un pasivo financiero, ¿no? Por lo cual, no impacta, no tiene un impacto en la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, hay un trade-off porque este mecanismo puede ser no bancable para los privados involucrados, dado que no están dispuestos a asumir este riesgo. Probablemente se podría respaldar este mecanismo de pago con una garantía de ingresos mínimo, ¿no? Sería algo interesante. Entonces, probablemente el impacto en las finanzas públicas podría ser un criterio de selección del mecanismo de pago. Ana Laura, vuelvo contigo. Si bien este es un panel de transporte, sería interesante conocer tu experiencia de cómo en otros sectores como el de hospitales públicos desarrollados bajo un modelo de APP se ha tratado el riesgo de demanda. Sí, es interesante porque es lo que estaba pensando. Ya no estamos en el mundo donde las APPs eran concesiones, donde se transfería todo el riesgo de demanda con todo pago de usuario, ¿no? Y tampoco estamos en el mundo donde, como se hicieron los hospitales al principio, donde eran puros pagos por disponibilidad, ¿no? Independientemente de la cantidad de servicios que se daban, y aquí estoy hablando de hospitales, ¿no? De bata blanca o de bata verde, ¿no? Gris o verde, ¿no? Bata blanca siendo diferente, ¿no? Y más estamos con esquemas de estructuración, ¿no? Que reconocen, ¿no? Al final que parte del pago puede llegar a ser fijo y parte puede ser o tener que ser variable, ¿no? Reconociendo también que al final los costos del sector privado evolucionan también con el, ¿no? El nivel del servicio que están dando, ¿no? Entonces, estamos en un mundo mixto a la vez. No, aquí en el caso de hospitales es más pago de gobierno, pero donde se combina al final un pago fijo y un pago variable. ¿Y por qué? Porque otra vez el riesgo de cantidad del cual estaba hablando es compartido, ¿no? En el caso de un hospital, ¿no? Un bata verde, ¿no? Por ejemplo. Pero al final la cantidad de servicios que se va a poder dar depende también de la demanda que entra al hospital, ¿no? Que eso depende del servicio de salud, ¿no? Estrictamente. Entonces, entonces estamos en un mundo donde al final, ¿no? Es un mundo compartido, a la vez a nivel de, ¿no? Variable y fijo, y a la vez de pago de usuario y pago del gobierno, ¿no? En muchos proyectos, ¿no? Entonces, así. Muchas gracias, Ana Laura. Bueno, pues yo cerraría. Nos resta aproximadamente 7 minutos. Es una pregunta general para todos ustedes. Por favor, respóndanla de la manera más breve posible. ¿Qué piensan de este mecanismo que hemos estado mencionando, el de plazo variable, ¿no? El de valor presente en los ingresos? Es decir,
este que es, en el cual el contrato se alarga si la demanda es menor a la esperada o se acorta si la demanda es mayor a la esperada, ¿creen que es un buen mitigador de riesgo de demanda? Adilio, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel y colegas. Bueno, efectivamente, concuerdo también con los colegas del panel. Esta no es una solución definitiva. Hay una serie de temas que revisar antes, estudios, volumen, y ningún proyecto es igual en ningún lado. Así que hay que ir haciéndolos paso a paso, digamos, ¿verdad? Pero dentro de todo y conociendo lo que conocemos hoy, yo creo que este mecanismo de menor valor presente de los ingresos, como mencionaba antes, junto con el plazo variable, ayudan por un lado a que la empresa o el sector privado no tengan que cotizar riesgos y contingencias en el presupuesto del proyecto. Entonces eso a su vez libera también recursos del sector público. Es como un poco más transparente todo. Compartimos este tema a través de los plazos, vemos los ingresos que van resultando del proyecto y esto genera que haya menos renegociaciones, menos costos que vayan surgiendo a lo largo del contrato y bueno, y en general, como decía antes, brinda mayor flexibilidad, mayor transparencia y efectivamente me parece que es una solución no óptima porque en estos casos, digamos, es bastante complicado decir esta es la solución única, pero sí ayuda mucho a compensar los riesgos de demanda, de volumen o de carga, como el panel lo estuvo llamando. Así que esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Adilio. Rodrigo. Creo que comenté rápidamente eso al principio. Soy entusiasta de esa solución. Creo que es una buena solución con buenos resultados ya sometidos a prueba en América Latina. Y quién sabe, en el Brasil empezamos a hacerlo para ver cuál es el comportamiento de ello en nuestras concesiones. Quisiera destacar, para no hablar de lo mismo, es que eso no aleja la posibilidad de tener buenos estudios de demanda, una base de datos de manera responsable y racional, porque ese mecanismo funciona dentro de un buen trabajo, un buen estudio. Si no tenemos un buen estudio de demanda, si se aleja de lo proyectado y la realidad, esa cuenta puede llegar a no pagarse. Es un mecanismo interesante. Es una de las maneras más eficientes para tratar el riesgo de la demanda. Pero como cualquier solución a largo plazo, también hay los desafíos de que no podemos pensar en una solución mágica que depende de un trabajo con un trabajo previo de buena calidad. Ana Laura, por favor. Sí, tiene una serie de ventajas, ¿no? En particular cuando quieres modificar tarifas, cuando en caso de terminación tú sabes ya lo que se pagó y lo que queda por pagar, ¿no? Que ese también es una ventaja. Como dijeron, también pone el equity, ¿no? También puede ser un elemento criticable, ¿no? También de hecho, ¿no? De una manera. Pero también digo, y me estaba preguntando exactamente por qué solo se usa al final en el sector transporte. Entonces, hay unas características, ¿no? que se necesitan tomar en cuenta, ¿no? Que tiene que haber un pago variable, ¿no? En función de la cantidad, ¿no? Tiene un poco el problema ese mecanismo que no incentiva a aumentar la demanda. Entonces, la demanda no debe depender tanto de la calidad del servicio, ¿no? Dado. Y también puede haber un tema si al final el servicio no es contratable, la calidad del servicio no es contratable, tú podrías tener una tendencia también a disminuir los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Porque estás ganando a eso, ¿no? Desde el punto de vista del privado, ¿no? Entonces, es verdad que depende en carreteras, está interesante,
Yo también me estaba preguntando por qué a la vez no lo usamos, por ejemplo, para plantas de tratamiento, ¿no? De aguas residuales, ¿no? Que tienen características que podrían ser algo similares. Entonces, es interesante también a ver en otros sectores. Otro tema que me parece muy interesante y rápidamente, porque veo que se termina, es que también regular o permite regular cuando la demanda es mayor que la que se había previsto, ¿no? En el sentido que cuando la demanda es mayor, al final va a permitir no ver rentas extraordinarias al privado, se termina el contrato más rápido y entonces está la posibilidad también, ¿no? En la lógica de reciclar de activos, ¿no? De poder lanzar de nuevo este contrato APP, ¿no? Y potencialmente entonces generar fondos para financiar otra infraestructura, ¿no? Entonces, tiene esa ventaja que yo creo que también es apreciable, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Y a ver que se podría usar potencialmente en otros tipos de sectores que no sea solo transporte, ¿no? Muchísimas gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias. Creo que ya llegamos, cumplimos ya con el tiempo previsto de duración de este panel. Agradezco mucho su participación. Creo que se cumplió el objetivo planteado al principio. Y bueno, les agradezco mucho y un gran saludo a todos. Gracias. Gracias.